Con seis días de anticipación a la temporada oficial de ciclones tropicales del Océano Pacífico, se formó la primera tormenta tropical Adrián, la cual originará intensas lluvias en Oaxaca y Chiapas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte precisó que el sistema se desarrolló la noche del martes a las cuatro horas. Se ubicó a 625 kilómetros al sur de Boca de Pijijiapan, Chiapas, y a 740 kilómetros al sur-suroeste de Salina Cruz, Oaxaca. Con desplazamiento al noroeste a 11 km por hora y vientos máximos de 75 km con rachas superiores a los 95 km por hora. Además, se prevén vientos de más de 60 km por hora en Chihuahua y Tamaulipas, y con posibles torbellinos en Coahuila y Nuevo León, debido a la interacción del Frente Frío número 46 y que se extenderá en el norte del país. Por lo que la tormenta tropical Adrián podría convertirse entre las próximas 48 y 72 horas en huracán categoría 1 dependiendo de las condiciones climatológicas del mar, lo que afectaría a Oaxaca y Chiapas, según la información del Meteorológico Nacional. Ante tal situación, se recomienda a la población ubicada en las zonas mencionadas, incluida la navegación marítima, extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema de Protección Civil de cada entidad. Notimex.